Hola, soy Josep Soto y hoy vamos a ver un bonito tema titulado Todo cambia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me gustaría presentaros un tema muy bonito de Julio Neuhauser. Muchos atribuyen este tema a Mercedes Sosa porque era ella quien la popularizó y quien la cantaba con mucha frecuencia. Y no, en realidad la autoría parece ser que es de este compositor Julio Neuhauser, que es un compositor muy relevante porque, digamos, un compositor chileno que fue uno de los fundadores de Quilapayún, un gran grupo, digamos, de la canción protesta de la época, de los años 70, etcétera, con las grandes problemáticas que se vivían en Latinoamérica y siguen, pero en aquellos momentos eran muy cruentas. Y entonces, pues bueno, personajes como Julio Neuhauser, Mercedes Sosa y tantos otros, pues contribuyeron a unificar al pueblo, pues para que se defendiera, digamos, de las atrocidades y de los abusos, digamos, de los gobiernos dictadores. Todo cambia es una canción fantástica, una canción muy bonita que explica cosas de la vida, cosas que son realmente importantes no olvidar, ¿no? Es verdad que todo cambia, pero hay muchas cosas que siguen igual, ¿eh? Las injusticias se siguen promoviendo, se siguen provocando, siguen pasando y hay tantas y tantas cosas que no deberían ocurrir, que siguen ocurriendo. Pero sí que es verdad que muchas y también buenas, pues cambian, ¿no? Entonces dice, cambia lo superficial, cambia también lo prohibido, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el más fino brillante. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Bueno, es preciosa canción, realmente quería compartirosla porque es una pieza muy bonita, que además desde aquí, no sé si nos estará viendo, una alumna que yo tenía hace años, me sugirió hacer un arreglo de este tema para ella poderlo tocar. Y entonces hice un arreglo que es realmente fácil, cómodo de tocar y recuerda perfectamente la canción, tanto la introducción, que hay una introducción que dura cuatro compases, una pieza muy cortita, y luego dos partes, una B, una A y una B de canción, que son de cuatro compases cada una también. Y entonces, bueno, veréis que yo he hecho el arreglo, digamos, como por llamarlo de alguna forma, el core melody de la canción, pero encima tenéis los acordes para aquellos que queráis descargaros la partitura, pues en la partitura encontraréis esto que voy a tocar ahora y también los acordes por si queréis pues acompañarlo simplemente para cantarlo, ¿no? Precioso tema que espero que os guste, lo disfrutéis y lo toquéis. Thank you.
Este es el arreglo que hice de Todo Cambia, de Julio Neuhauser, en versión de Mercedes Sosa. La primera parte del arreglo es la introducción que hacen los guitarristas que acompañan a Mercedes Sosa, que es muy bonita, y es esta parte. Aquí empieza la canción. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia todo, etcétera, ¿no? No, no puedo tocarlo y cantarlo a la vez. Pero bueno, es cuando dice esto, ¿no? Que este arreglo, digamos, que es lo que hace la versión de Mercedes Sosa, hace esto. Y sobre este acorde empieza a cantar. Claro, como este acorde es un sol con bajo si, digamos, ¿no? Este acorde, claro, está tocando un re en la voz de arriba y la melodía empieza con un do. Entonces, para cantarlo sí, pero para el arreglo, si haces una cosa no puedes hacer la otra. Entonces, digamos que esto, pues que lo tengáis en cuenta a la hora de tocarlo, ¿no? Si lo queréis cantar sobre esto. Muy bonita. Y después viene el estribillo, digamos, que es el cambio, todo cambia. Veréis que esto es un arpegio, ¿eh? No es más que esto, la introducción, ¿vale? En do mayor, ¿vale? Con el pulgar quinta y a la cuarta. Está haciendo en la voz de lead, en la voz de la melodía, está haciendo do, re, mi, sol, todo el rato en do mayor. Vale, después nos pasamos a sol, luego un la bemol disminuido, luego un si disminuido, luego un la menor. Esta parte es un poquito incómoda para la mano izquierda, pero bueno, con paciencia. Que el tema
cortito, me he permitido tocaroslo otra vez lento, para aquellos que queráis mirarlo bien y parar y todo esto, con el papel, con la partitura que os descargaréis, pues, y el vídeo, seguro que lo tocáis fantástico. También existe la posibilidad de tocarlo con los acordes simplemente, ¿eh? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia modo de pensar, cambia todo en este mundo. ¿Vale? Y otra vez. Aquí. Y luego cambia todo, cambia. Así de simple y así de preciosa, ¿eh? Las cosas simples muchas veces, si están hechas con el corazón y como es el caso, y con ganas de transmitir cosas, de explicar cosas, de llegar a la gente, son realmente bellas, bellas, bellas. Cuanto más simple, más bellas. Espero que la disfrutéis, que os apetezca tocarla y muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestro soporte y por vuestra amistad en la lejanía, pero próxima a la vez. Saludos a todos, cuidaros mucho, hasta pronto.